¿No has leído el periódico? De cabo a rabo. ¿Quieren que el juicio se celebre en Jerusalén? Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros. Debería suplicar por escribir para nosotros. ¿Por qué tendrías que hacerlo? Si no aprovechara esta oportunidad, nunca me lo perdonaría. Por Hannah y su viaje al corazón de Israel. Mi Hannah. Este proceso es muy importante para nosotros. Hat man ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. ¿Que Eichmann no es antisemita? ¡Estás diciendo tonterías! Pues lo has oído tú mismo, él solo cumplía la ley. Hannah, lo que te digo es que no puedes escribir eso en el New Yorker. Siempre había líderes judíos, y estos líderes cooperaron con los nazis. Nos van a cortar la cabeza. En The Daily News he leído este titular. El fiscal responde a la extraña defensa de Hannah Arendt a favor de Eichmann. Estos opinan que tus artículos son maravillosos. Y estos quieren verte muerta. Y lo solicitan con bastante originalidad. Que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. ¿De verdad que en ningún momento pensaste las reacciones que podría haber? Intentar comprender no significa perdonar. Has ido demasiado lejos, Hannah. Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal.